Si les parece, vamos dando inicio a la actividad que nos convoca hoy. Quiero volver a saludarlas y darles la bienvenida a todas, a todos. Y recordarles algo que Sebastián recién escribió en el chat. Ustedes pueden optar debajo de sus pantallas, en la barra de herramientas, por el idioma en el que quieren escuchar esta actividad. Pueden incluso intercambiar entre español e inglés a medida que se desarrolla la conferencia o el diálogo. Recordar también que esta es una actividad conjunta entre dos instituciones de educación pública. Por un lado, el Instituto Superior del Profesorado número 8, Almirante Brown, a través de sus carreras de traductorado literario y técnico científico en inglés y de la carrera de interpretariado inglés-español, por un lado, y por otro, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a través del proyecto de investigación La Profesionalización de la Asistencia Social Santa Fe en el segundo tercio del siglo XX. Se trata de dos instituciones de jurisdicciones distintas y que, a pesar de todos los embates de financiamiento, de ataques a lo público, de cuestionamientos ideológicos, desde las posiciones neoliberales con las que convivimos, no solo resisten, sino que se convierten en espacios de libertad de trabajo, de posibilidades, de aspiraciones de justicia y de menor desigualdad social. Ideales que nos acercan sin duda a las posiciones de Jane Addams. Y lo que hoy presentamos es parte de una publicación que vio la luz sobre el final del año 2021. La serie Primeros Pasos en el Trabajo Social. Hoy, específicamente, escucharemos a Susan Watts, con quien dialogaremos en relación al impacto de Jane Addams en el trabajo social. Agradecemos también la participación de las estudiantes Paula Franco y Eugenia Zapata, que en el marco de su formación como intérpretes y con el invalorable acompañamiento de la profesora Patricia Pradolin, interpretarán este evento y harán posible que dialoguemos en diferentes lenguas. La dinámica que tenemos prevista para hoy es que en primer lugar escuchemos a nuestras expositoras, Diana Rabey y Susan Watts, y que luego demos paso al diálogo. Pero para posibilitar no solo nuestra organización, sino la tarea de las intérpretes, después de las exposiciones, vamos a recibir sus preguntas por escrito en el chat y yo las voy a ir leyendo en voz alta y bueno, a partir de ahí podremos dialogar. Entonces ahora sí, escuchemos a Diana Rabey, que es profesora de inglés y traductora literaria y técnico-científica de inglés y que en su proceso de formación fue quien tradujo el texto de Susan Watts incluido en la publicación que mencionaba antes. Diana. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí compartiendo este momento, este encuentro con Susan, con Perla, con Indiana, con todas las colegas y todos los partícipes de este proceso, ¿no? que fue la traducción de este texto, La conciencia de una nación, el trabajo social de Jane Addams en las comunidades de inmigrantes de Chicago. Quisiera en mi participación compartirles algunas palabras y pensares respecto al proceso mismo de traducción y a la lectura del texto de Susan Watts. Como traductora, es un honor tener aquí presente a la autora del escrito
y es un honor contar con este espacio en la universidad pública y en, que nos permite compartir estos conocimientos, y a su vez también estoy orgullosa de haberme formado en una institución pública como es el Instituto número 8 del Profesorado Almirante Brown, y haber tenido a profesoras que me guiaron en este proceso como Perla Hassan y Viviana Volcato. Bueno, dicho esto, me gustaría centrar mis palabras en tres conceptos relevantes, importantes desde mi perspectiva. Que estos conceptos son la justicia social, la mirada crítica y la socialización de conocimiento. Estos ejes, para mí, estos tres conceptos marcaron mi traducción, me guiaron en el proceso de traducción, y a su vez creo que son ejes que marcaron el trabajo de Jane Addams como trabajadora social, y hoy James Addams as a social worker, y las trabajadoras sociales de mi ciudad, de mi país. Creo que cada territorio y que cada contacto forman al ser trabajador o trabajadora social. Que esa idea intrínseca de justicia social que ellos y ellas poseen es el reflejo de la idea intrínseca creada en el trabajo de Jane Addams, en el ser de Jane Addams, la idea de justicia social. Serán otras tierras, otros sistemas, otros años, pero esta idea es el hilo generado entre territorio y colectivo, entre academia y experiencia social, demostrando que somos actores, actrices, analistas, formadores de libertades, generadores de cambios y oportunidades. Nosotros, los profesionales académicos, los estudiantes de trabajo social, los trabajadores sociales mismos en su territorio, como lo fue Jane Addams. En otro orden, remarco, resalto el concepto de mirada crítica. Jane Addams poseía una mirada crítica de su espacio. Y eso es también lo que los compañeros y las compañeras de trabajo social poseen. Son capaces de marcar territorio y capaces de llevar en su haber una educación formal brindada por la educación pública, en este caso por la universidad pública. Son estudiosos de territorios y de libros, de vecinos y filósofos, de tierra y de democracia. Entonces, reflexionando, ¿qué une a todos estos mundos, al mundo de Jane Addams, al mundo de los y las traductoras, de los y las trabajadoras sociales? Es la sociabilización, la socialización de conocimiento. Este concepto, quizás no muy valorado hoy en día en nuestro sistema, pero que está arraigado a nosotros y nosotras como seres políticos o actores políticos que somos. Entonces, yo agradezco haber participado junto con mis colegas en este proceso colectivo de transmisión de conocimiento, de un conocimiento académico, de un conocimiento generado en otro lugar, en otro país, en otro idioma, pero valorado y transmitido a mi idioma, que es el idioma español. Agradezco haber sido parte de ese puente, de ese nexo que ahora les permite a lectores españoles, argentinos en este caso, a estudiantes de la universidad pública, poder adquirir y conocer más el trabajo de Jane Addams y el trabajo de Susan Watts. Agradezco a Susan Watts por haberme permitido acercarme a su texto como traductora, acercarme a sus ideas, a su forma de transmitir ese conocimiento sobre Jane Addams. Entonces, para cerrar mi participación y mis agradecimientos, quisiera traer
para repensar y reflexionar. Quizás una pregunta que está destinada específicamente a Susan Watts, pero también nos sirve a todas y a todos para reflexionar sobre el trabajo de Jane Addams. ¿Qué es, cuán importante fue el trabajo de Jane Addams por aquellos años en la reivindicación de los derechos de las mujeres? ¿Cuán importante fue, cuán relevante fue el trabajo de Jane Addams en las luchas por aquellos años que las mujeres debieron llevar a cabo? Sin más, termino mi participación con esta reflexión y agradezco mucho el espacio a la Universidad Pública, a la institución, mi institución formadora, el Instituto Número 8 Almirante Brown, profesora Perla, Viviana, Patricia, que está con las interpretaciones. Agradezco mucho y especialmente, bueno, a Susan, que está presente, y estoy un poquito emocionada, pero es un orgullo como traductora conocerla, mirarla, y bueno, sabrán entenderme las traductoras y los traductores. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, Diana. Bueno, Susan, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, por disponer de este tiempo para compartir con nosotros. Ahora la profesora Perla Hassan va a presentarte y bueno, para que después puedas compartir con nosotros tu presentación. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. En esta presentación, que es un placer hacer, es importante rescatar la idea de la biografía, ya que es un texto muy personal y también refleja visiones en esta traducción. Se está presentando hoy a través de la exposición de Susan Watts. Susan dice: nací y me crié a unas 10 millas de la Cortina de Hierro en Alemania Occidental, en Fulda Gap, uno de los puntos calientes durante la Guerra Fría. La historia no era solo algo sobre lo que leíamos, lo vivimos todos los días. Habiendo crecido durante la Guerra Fría en una Alemania dividida, me gradué de la escuela secundaria el año en que Alemania se volvió a unir. Se unificó. Después de terminar mi aprendizaje como vendedora de libros, conocí a mi esposo estadounidense y me mudé a Carolina del Norte en el año 1994. Trabajé en el Museo de Fuerzas Especiales en Fort Bragg, Carolina del Norte, durante 2 años, antes de mudarnos a Raleigh, también en ese mismo estado. Allí trabajé casi 20 años para la segunda cooperativa de ahorro y crédito más grande de los Estados Unidos. Comencé como cajera, pero rápidamente ascendí en la escala profesional y pasé casi 18 años como gerente de servicios financieros. Disfruté de la filosofía de mi trabajo, de gente que ayuda a la gente, ayudando a las personas a mejorar su situación financiera y brindando un excelente servicio a los clientes. Aproximadamente a la mitad de la carrera decidí obtener o estudiar una licenciatura en historia porque quería estudiar algo que realmente amaba y cautivaba mi interés. Elegí completar mi licenciatura en una escuela online, The American Public University, para poder seguir trabajando en tiempo completo. Me recibí en 2014 con un muy buen promedio
En 2016, mi esposo y yo decidimos hacer un cambio drástico de carrera a la mitad de la vida y volver a estudiar para obtener los títulos de posgrado. Durante mis estudios universitarios me ofrecí como correctora de pruebas en el Saber and Scroll Historical Journal de APUS, una revista trimestral revisada por pares, publicadas por la Saber and Scroll Historical Society. Si bien mis intereses radican principalmente en la Edad Dorada y la Era Progresista de Estados Unidos, ser voluntaria como correctora de pruebas me expuso a una amplia gama de periodos y temas históricos. Desde el punto de vista de la historia, estoy interesada en una amplia gama que cubra la historia mundial y los grandes eventos del patrimonio de la comunidad local. Me interesa cómo la historia de los grandes eventos impacta en las comunidades locales y viceversa. Estoy particularmente fascinada con la historia de Dakota del Norte, sobre todo de los alemanes de Rusia y la experiencia de los nativos americanos y los colonos europeos. Aparte de todo lo relacionado con la historia, básicamente hacer preguntas, encontrar respuestas, investigar y leer, me gusta explorar Dakota del Norte, especialmente el Parque Theodore Roosevelt y los diversos sitios históricos del estado. Siempre que podemos, nos ponemos a caminar y disfrutar de esa belleza natural. Bueno, han sido las palabras de Susan al tener esta biografía tan interesante y que nos acerca en este momento a una de sus visiones sobre alguien muy importante para nosotros, que ha sido en este caso parte de esta colección, como lo es Jane Addams. Te escuchamos, Susan. Thank you, Perla. Thank you for Gracias, your time. Perla. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado. Primero de todo, quiero agradecer a Perla Hassan y a Diana Rabey por su trabajo en este proyecto. Me sorprendí cuando recibí un correo de Perla en el 2018, informándome que mi artículo acerca del trabajo social de Jane Addams no solamente se había traducido al español, sino que también se publicaría. Honestamente, nunca imaginé que alguno de mis artículos fuera a ser leído más allá de la universidad. Así que es un gran honor que me hayan seleccionado y traducido uno de mis artículos. Como Perla dijo y leyó mi biografía, no vengo de un lugar académico. Así que la mayoría de mi vida la viví haciendo servicio público, trabajo público, también trabajando con servicio al cliente, y pienso que mi perspectiva no es que lo académico lo ha atravesado, sino que también investigar la historia ha sido parte de eso. Yo no hablo español, solamente hablo alemán. Soy oriunda de Alemania. Español no era un idioma que me ofrecieran en la escuela, solamente inglés o francés o latín. Así que estoy familiarizada con las tribulaciones que acarrea el traducir a la madre, a la lengua materna. Al escribir un artículo, siempre llevo conmigo un anotador y una birome
porque con frecuencia una idea o un argumento que quiero plasmar en mi artículo se presenta en mi mente en alemán. Aún después de 25 años en los Estados Unidos. Si no lo escribo en alemán, no lo voy a poder traducir al inglés de la forma que quiero que se lea. Algunos profesores también me han comentado que a veces la estructura de mis oraciones en inglés es extraña. Y eso se debe a que traduzco las oraciones del alemán al inglés usando la gramática y sintaxis del alemán, que es diferente del inglés. Sé que la traducción precisa es un trabajo difícil, por lo que quiero agradecer nuevamente a Perla y a Diana por su arduo trabajo. Y gracias también a las intérpretes de esta tarde, Patricia, Eugenia y Paula. Gracias a todas. Escribí el artículo publicado originalmente como un ensayo para una clase de historia mientras estudiaba la licenciatura en historia. La clase era La Era Dorada, que en los Estados Unidos comprende el periodo desde 1870, luego del fin de la Guerra Civil estadounidense, hasta el 1900. Para los historiadores, la Era Dorada está de alguna manera ligada a la Era Progresista, la cual se da desde 1890 hasta 1920 aproximadamente, por lo que hay una superposición de estas dos eras. La última parte de la Edad Dorada es un periodo fascinante porque la sociedad estadounidense atravesaba grandes cambios a nivel político, económico y social. En tan solo unas décadas, los Estados Unidos pasó de ser una sociedad agraria y rural a una urbana e industrializada. Luego de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, pero especialmente luego de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos también salen de su relativo aislamiento y comienzan a tener protagonismo en el escenario mundial. Con esto en mente, la Edad Dorada y la última etapa del siglo XIX son un momento fascinante en la historia de los Estados Unidos que ilustra las luchas y dificultades que se presentaron con esta transformación de una sociedad agraria a una nación y potencia industrial. Con dicha transformación surgieron nuevos desafíos que tuvieron un impacto en cada aspecto de la sociedad estadounidense, pero especialmente en las ciudades. Solo para darle una idea de ese cambio dramático, en 1860, antes de que estallara la Guerra Civil, el total de la población urbana eran de 6 millones. En 1900, 4 años después, cerca de 30 millones de personas vivían en las ciudades de Estados Unidos, de un total de 76 millones de habitantes. Era un periodo corto de 4 décadas. Casi la mitad de la población estadounidense vivía en las ciudades. No solamente las ciudades más grandes como Nueva York, Filadelfia, Chicago, pero también las más chicas, como de 5.000 personas. Esas también son consideradas ciudades para los Estados Unidos. Entre 1870, además, y 1920, cerca de 26 millones de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos se instalaron en las ciudades grandes porque ahí había oportunidad de trabajo. Para mí, esta transformación marcó desde una sociedad agraria a una sociedad más urbana, marcó el principio de los Estados Unidos modernos. También me interesé en el comienzo del siglo XX, porque mi abuela paterna nació en 1906, creció durante el Imperio Germano, antes y durante la Primera Guerra Mundial. La industrialización de Alemania comenzó y tuvo su auge antes que los Estados Unidos. Pero mi abuela, que falleció en 1992, vivió a lo largo de distintos sistemas políticos, económicos y sociales en Alemania. Y realmente lamento no haberle hablado más acerca de sus años de juventud y adolescencia.
Por último, pero no menos importante, siendo yo misma una inmigrante, la Edad Dorada también ofrece un estudio fascinante acerca de la inmigración a los Estados Unidos. Por supuesto que inmigrantes de todo el mundo habían llegado a los Estados Unidos antes de 1870, pero en el periodo previo a la Guerra Civil, la mayoría de los inmigrantes que venían a los Estados Unidos provenían del norte y el oeste de Europa. Desde una perspectiva cultural, eran muy similares a los estadounidenses blancos de ese momento. Durante el comienzo de 1880, sin embargo, la gran mayoría de los inmigrantes provenían del sur y del este de Europa, italianos, griegos, gente de los Balcanes, lo que era Yugoslavia anteriormente, la parte sudeste del Imperio Austrohúngaro. Estos inmigrantes no solo trajeron una cultura muy distinta a los Estados Unidos, sino que también eran diferentes en términos de educación. El cambio drástico de una economía de granjeros y artesanos y comerciantes a una industrializada demandó un gran número de mano de obra para satisfacer las necesidades de una economía en crecimiento. Millones de inmigrantes de las regiones pobres de Europa dejaron sus hogares para buscar fortuna en los Estados Unidos. Estos inmigrantes provenían principalmente de sociedades agrarias, tenían escasa educación y ninguna habilidad en particular, además de su labor manual. Eran exactamente lo que la economía norteamericana necesitaba en ese momento: millones y millones de trabajadores no calificados para expandir la economía y poder satisfacer las demandas. Estos trabajadores llegaron a los Estados Unidos y literalmente inundaron las grandes ciudades, porque era allí donde se encontraban los trabajos. Las empresas recién fundadas que necesitaban trabajo manual, como la industria del hierro, la construcción, frigoríficos y la industria automotriz. En general, entre 1870 y 1920, alrededor de 26 millones de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, y la mayoría de ellos se ubicaron en las ciudades. Con esto en mente, comencé a pensar cómo era la vida en los Estados Unidos para estos inmigrantes durante la última parte del siglo XIX. ¿Qué tipo de asistencia estaba disponible, si es que había alguna, para integrarlos y asimilarlos en la sociedad estadounidense, para transformarlos en ciudadanos norteamericanos? ¿Existía alguna opción por parte del gobierno o estaban interesados en hacer esto? Hoy hay muchas organizaciones y opciones para ayudar a los inmigrantes a integrarse y considerar a los Estados Unidos su nuevo hogar. Se ofrecen clases gratuitas de idioma, trabajo, vivienda y cualquier otra asistencia para aprender la cultura norteamericana y que sean integrados. ¿Habrá existido algo como eso en ese entonces o es un concepto relativamente moderno? Con esto en mente, comencé mi investigación y este breve artículo acerca de Jane Addams, la cual fue una gran pionera en el trabajo social que se ha expandido en los Estados Unidos a lo largo de los años. Y yo investigué sobre otros problemas relacionados con la Edad Dorada y la era progresista, como la inmigración, el trabajo social, la construcción de los Estados Unidos modernos. Solo para darles un resumen acerca del trabajo de Jane Addams, ella nació en Illinois en 1860, antes de que estallara la Guerra Civil en Norteamérica. Su padre era un hombre de fuertes convicciones morales. Él estaba comprometido con los principios de la justicia social, así que claramente tuvo un impacto en Jane. Mientras que su padre era progresista, por así decirlo, y apoyaba los derechos de las mujeres, él no le permitió a Jane asistir a la universidad. En cambio, asistió a un instituto para mujeres y se graduó en 1881. Mientras estaba estudiando, Jane resaltó la importancia, y aquí cito, las mujeres educadas aplicaran su dote de percepción para buscar reformas sociales y no limitarse a ellas y sus atributos al hogar y la maternidad. Luego de estudiar, visitó Europa exhaustivamente, lo cual era habitual para las familias adineradas de esa época.
En su visita a Londres, ella conoció por primera vez los barrios pobres, lo que sirvió como ímpetu para su trabajo. No era inusual que las mujeres de clase media alta hicieran trabajos de beneficencia para llenar sus días y darle significado a sus vidas. A diferencia de las clases bajas, no se esperaba que trabajaran fuera de sus casas, mucho menos tener una carrera profesional. Tampoco había muchas opciones para que estas mujeres pudieran hacer un trabajo significativo. Jane Addams se dio cuenta de que otras mujeres educadas de su clase experimentaban un sentimiento similar de desconexión, por lo que ella propuso establecer una comunidad que se sumergiera en la vida de la clase trabajadora. En 1889, abrió una casa de ayuda a la comunidad llamada Hull House en Chicago, en un barrio donde la mayoría eran inmigrantes, con al menos 18 nacionalidades distintas. Entonces tenías distintas culturas, muchas religiones, distintas lenguas también, todo en ese mismo barrio. Era un barrio muy diverso de personas trabajadoras donde ellos vivían y trabajaban, usualmente en las mismas casas. Era muy distinto al barrio en el que Jane y sus amigos habían crecido. Addams quería que Hull House sea un lugar de intercambio mutuo entre las distintas clases sociales, donde todos pudieran aprender unos de los otros. Ella quería darles a los inmigrantes una oportunidad de crecimiento económico a largo plazo. Era una idea revolucionaria para entonces, tener mujeres blancas, educadas, de clase media, viviendo entre los inmigrantes de clase trabajadora, tratando de mejorar sus vidas. El barrio donde se encontraba Hull House era muy típico de cualquier ciudad estadounidense de la época, donde se alojaban las clases trabajadoras. Estos estaban hacinados, tenían casas deplorables, estaban divididas en pequeños apartamentos para poder albergar más personas. Las condiciones de vida eran insalubres, las calles no estaban pavimentadas y no había servicio sanitario, como la recolección de basura. Estas condiciones de vida eran un obstáculo para integrar a los inmigrantes en la sociedad. El trabajo de Jane Addams en estos barrios hizo pública la lucha de los inmigrantes. Su objetivo era brindar los servicios sociales básicos más necesarios: guarderías, jardín de infantes, actividades luego de las clases, centros para los niños, había una cafetería y un comedor para servir comidas accesibles, oficinas o bolsas de trabajo, una clínica médica, una posada para mujeres, pero también había programas educativos para adultos. Algunos de estos programas reflejaban la formación de clase media de Jane Addams, en especial aquellos que introducían a los inmigrantes en la cultura propiamente dicha, las civilizaciones antiguas de Roma y Grecia. Eran en cierto modo paternalistas al tratar de transformar a los pobres y a los inmigrantes de la clase trabajadora en el ciudadano ideal que se asemejaban más a la vida de los reformistas. Sin embargo, el trabajo de Jane Addams ayudó a los inmigrantes a enfrentar los problemas creados por la industrialización y la urbanización y al integrarlos eficazmente en la sociedad estadounidense. Disculpen. A través de estos programas, Hull House empoderó a los inmigrantes para que sean autosuficientes y se desenvuelvan en la sociedad estadounidense. El trabajo social fue un verdadero programa vecinal que trató de englobar a todo el barrio y crear un verdadero sentido de comunidad. Utilizó sus programas no solo para enriquecer y mejorar la vida de los inmigrantes, sino también para integrarlos en la sociedad estadounidense. Adam se dio cuenta de que un ambiente positivo se podría utilizar para cambiar a las personas y moldearlos conforme su visión del estadounidense ideal. A través de Hull House, Jane Addams ofreció servicios que ahora se consideran servicios básicos sociales que una nación debe ofrecer a todos sus ciudadanos. Su trabajo fue el precursor de muchos servicios sociales
que hoy en día se ofrecen en los Estados Unidos a través de los ministerios de servicio social o los departamentos de servicios humanos. El trabajo de Jane Addams fue en verdad revolucionario para la época. Su enfoque particular de que los reformistas sociales debían ir a los barrios donde trataban de ayudar para ver los cambios que eran necesarios, es uno de los aspectos más importantes del trabajo social. Su trabajo también fue parte del ímpetu del movimiento progresista para mejorar las vidas de las personas al otorgarle al Estado y a los gobiernos federales un rol mayor en la vida de las personas, al implementar leyes designadas para mejorar la sociedad. Además del trabajo social inicial y reformas a las que Adams se dedicaba, se desarrollaron un gran número de otros programas que transformaron la sociedad estadounidense, principalmente en lo que respecta al problema de integrar y asimilar a los inmigrantes para transformarlos en estadounidenses. Para darles una idea de lo influyente que fue el trabajo de Jane, me gustaría contarles acerca de mi investigación para este artículo. Como historiadores, nos distraemos con facilidad y damos varios giros cuando investigamos un tema. Esto también nos brinda ideas para futuros artículos. En mi investigación, aprendí que no eran solo las mujeres educadas de clase media quienes buscaban cambiar la sociedad estadounidense, sino que esto también se extendía a los empresarios del sector privado. Por ejemplo, Henry Ford, magnate de la industria automotriz, también fue un referente que buscaba mejorar la vida de sus empleados. Ford admiraba el trabajo de Jane Addams. Y en 1915, durante el segundo año de la Primera Guerra Mundial, se unió a activistas, incluyendo Jane Addams, para llevar una misión de paz para darle fin a la guerra en Europa, llamado el Barco de la Paz. Como mencioné antes, durante el siglo XX, los inmigrantes constituían una gran parte de la mano de obra. La compañía automotriz Ford no era una excepción en su demanda por mano de obra barata, por lo que no sorprende que la gran mayoría de los empleados de Ford fueran inmigrantes. Estos constituían el 70% de los empleados de la compañía Ford, representando 53 nacionalidades distintas. Esto quiere decir que la mayoría de la mano de obra provenía de distintos países y tenían diferentes culturas, diferentes lenguajes. Esto quiere decir que había mucho prejuicio dentro de la misma mano de obra. La gente no quería trabajar con personas que eran de otra etnia, que hablaba otra lengua, que tenía otra cultura. También la religión jugaba un papel importante. Por ejemplo, un católico húngaro trabajaría con un alemán luterano, y solo porque compartieran la misma religión, aunque fueran de distintos países, no significaba que las personas se llevaran bien o que tuviesen algo en común. Además de las diferentes étnicas nacionales, también existían las diferencias religiosas. Ford se dio cuenta que para poder administrar su empresa de forma eficiente, tenía que reevaluar sus programas acerca de la integración de la mano de obra inmigrante. Es por eso que en 1913, Henry Ford creó la Escuela de Inglés de Ford para mejorar la seguridad y eficiencia de la línea de producción. Las dificultades de la lengua, no conocer la ética laboral estadounidense y los hábitos culturales, era un problema para la empresa. La falta de comunicación representaba un problema de seguridad, ya que era difícil capacitar inmigrantes sin habilidades y crear un ambiente de trabajo seguro. La escuela servía como una herramienta importante, no solo para enseñar a la mano de obra inmigrante inglés, sino también los valores estadounidenses y las tradiciones para así integrarlos en la sociedad. Las clases eran gratuitas. En 1914, Ford creó el Departamento Sociológico, que establecía un sistema de reglas y códigos de conducta para los empleados para que califiquen en el plan de repartición de ganancias. Los trabajadores inmigrantes debían inscribirse en este programa
y cumplir con las sugerencias del Departamento Sociológico o no se beneficiarían del plan de repartición de ganancias. Similar a las visitas de Jane Addams en los hogares de su barrio de inmigrantes, el Departamento Sociológico de Ford también visitaba e inspeccionaba los hogares de los empleados inmigrantes para educar a las familias en la cultura estadounidense y el cuidado de su vivienda para asegurar mejoras en sus vidas y hogares. Para ser admitidos en el plan de repartición de ganancias, los trabajadores debían exhibir una vida modesta, buenos hábitos en el trabajo, como en el hogar, como también condiciones de vida saludables del empleado y la familia. Los empleados debían seguir el camino de la moral para poder mejorar sus condiciones socioeconómicas. Similar a Hull House, la compañía automotriz Ford brindaba una variedad de servicios sociales: asesoramiento legal, un hospital administrado por la empresa, programas para integrar los empleados inmigrantes a la sociedad estadounidense. A diferencia de Addams, Ford no estaba interesado en intercambios culturales con sus empleados inmigrantes. Simplemente esto no aportaba algún beneficio a su empresa. Ford aplicó las ideas reformistas sociales para crear este programa y satisfacer las necesidades de su compañía. Él necesitaba crear una mano de obra estandarizada y homogénea para poder llevar a cabo su compañía de manera segura. Sin embargo, tanto Adam como Ford ejercían cierto control sobre los aspectos de la vida de los inmigrantes. Ambos utilizaron sus programas para crear su versión del mundo del nuevo estadounidense ideal. La necesidad de asimilar a los inmigrantes de manera rápida para crear una sociedad cohesiva también fue evidente durante la Primera Guerra Mundial. Antes que los Estados Unidos se involucrara oficialmente en la guerra, las líneas de batalla estaban trazadas dentro de las diversidades comunidades en los Estados Unidos. Si piensan en ello, tenían alemanes y muchos inmigrantes de otras áreas que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. ¿De qué lado estarían cuando los Estados Unidos se involucrara en la guerra? Debía haber una población unida que se identificara con una bandera, por lo que era crucial asegurarse que los inmigrantes se integraran y se identificaran como estadounidenses. Jane Addams y sus compañeros reformistas influenciaron campañas posteriores, como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. El trabajo social, ser un reformista social, un progresista, comprendía mucho más de lo que entendemos hoy en día como trabajo social. En esos tiempos, era para cambiar de forma drástica la sociedad, para mejorarla y vivir para lograr algo mejor. Cambiar los hábitos de las personas y su comportamiento, educarlos para crear una mejor sociedad para todos, eliminar vicios, ya sean condiciones de vida insalubres, ambientes laborales inseguros o malos hábitos personales como las apuestas y la bebida. Los trabajadores sociales de fines del siglo XIX y principios del XX consideraban que su trabajo debía comprender todos los aspectos de la sociedad. El trabajo social no es solo servicio de protección al menor o asistencia a los pobres, sino que es ayudar a las personas en la sociedad de distintas formas, maneras y en distintas situaciones. El trabajo de Jane Addams y su activismo han estado con nosotros desde entonces, desde que fundó Hull House, y todavía hoy está presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Susan, gracias Dayana, muchas gracias a las intérpretes. Dejamos entonces abierto ahora el chat para poder leer sus preguntas y dar paso al diálogo. Mientras el público piensa sus preguntas, Dayana, yo te invito a repetir la pregunta que dejabas así en el aire cuando cerrabas tu presentación.
Bueno, yo había invitado a Susan a una reflexión sobre una pregunta que me hice al leerla. Es cuán importante o cuán relevante fue el trabajo de Jane Addams en la reivindicación de los derechos de las mujeres por aquellos años, en la lucha de las mujeres por aquellos años, ya que Jane Addams estuvo muy involucrada, digamos, en diferentes movimientos. Entonces, ¿cómo ve Susan Watts el rol de Jane Addams, su trabajo social en esta reivindicación de las mujeres por aquellos años, ¿no? Y de sus derechos y luchas. Yo creo que ella tuvo un rol preponderante, no solo porque hizo que las mujeres de la clase media de alguna manera le otorgaran sentido a sus vidas. Ella también sentía que tenían una obligación moral. Ella había nacido en una clase privilegiada, pudo estudiar, y entonces ella no había estado en contacto con el mundo que vivenciaban los pobres. Ella sentía que tenía una obligación con la sociedad toda, de que había que hacer algo al respecto. Y hoy es algo que responde al sentido común, este pensamiento, ¿no es cierto? Es lo que nosotros pensamos, debemos ayudar a los que no han tenido tanta suerte en la vida a mejorar sus vidas. Pero en ese momento era un concepto revolucionario. Así que creo que ella ayudó, obviamente, en la lucha por los derechos de la mujer, porque ella les dio una voz a las mujeres. Ella dijo, las mujeres cuentan con sus dotes, con las habilidades para lidiar con estos problemas y para ejercer influencia en el caso de que estuvieran casadas sobre sus maridos para que tomaran cartas en el asunto. Sin el trabajo de Jane Addams, realmente creo que nosotros no estaríamos donde estamos parados hoy y las mujeres no hubieran realizado el trabajo que ella ayudó a que realizaran. Gracias, Susan. Aquí hay otra pregunta de Silvina Fernández que dice, que consulta qué tipo de documentos pudo explorar para la investigación. Bueno, a ver, leí distintos tipos de documentos, leí parte de la autobiografía, hay un libro que se llama Mis 20 años en Hull House, utilicé todo lo que tenía disponible, lo que encontraba online también del museo de Hull House, hay una colección que uno puede leer online. Y además de todo eso, también leí trabajos de otros historiadores. Utilicé también datos estadísticos que pude encontrar oficiales. Y fue un poco difícil. Hay veces que es difícil encontrar fuentes online, entonces fuentes que sean fidedignas o que tengan el acceso abierto para que uno no tenga que viajar al lugar para poder leer los documentos, ¿no es cierto? Pero bueno, pude leer los distintos escritos de Addams, también de la Fundación Ford, que tiene realmente recursos disponibles de manera digital, que son fantásticos. Así que realmente había muchas fuentes disponibles. A veces no es fácil encontrar ciertas cosas. Yo muchas veces, los profesores de historia me han dicho que
uno no debe utilizar Wikipedia, por ejemplo, como fuente, pero Wikipedia es como un buen punto de partida, porque nosotros podemos ver en las referencias y ahí en las notas al pie encontramos la bibliografía y están mencionadas buenas fuentes ahí. Entonces son como pistas que uno puede seguir y eso realmente me ayudó también muchísimo. Bien, hay otra pregunta, Susan, que expresa Alicia Genolet. Ella pregunta si en su investigación pudo encontrar el concepto de justicia social y qué otros aportes utilizó. Y además agradece por la interesante exposición. Well, thanks for having me. Bueno, gracias por haberme invitado. A ver, justicia social surgió dentro de los escritos de James Adams como sus ideales. Lo que yo recuerdo, tengo que admitir que lo hice hace un par de años, así que cuando yo estaba cursando mi posgrado y ahí mi área de investigación era un tanto diferente. Yo investigué sobre los inmigrantes alemanes, básicamente. Jane Addams, sí, justamente habla de cómo la justicia social, y ella la llama también la justicia democrática, y cómo eso forma parte de cómo las distintas clases sociales dialogan entre sí. Si se produce un intercambio entre clases y culturas. Si uno lee al respecto, suena muy bien en teoría. Y creo que Jane Addams, con su educación y sus antecedentes sociales de clase media alta, lo vio. Pero cuando comencé a leer al respecto, traté de imaginarme cómo esos inmigrantes en Chicago, en esa época, cómo habrían reaccionado cuando ellos vieron dos mujeres blancas que de pronto aparecían en sus casas, en sus puertas, y entraban y veían esos cuartos hacinados, donde había una mujer con sus probablemente 6 hijos, su marido que estaba en el trabajo. Y bueno, veían estas dos mujeres que aparecían ahí y que trataban de ayudarlos a que ellos se integraran a la sociedad estadounidense. Muchas veces, cuando leía los distintos documentos, a veces siento que había como un sentimiento de desconexión. Estas familias inmigrantes, estas gentes, en un principio decían, no sé si tenemos tiempo para ir a Hull House, para escuchar una charla sobre, por ejemplo, filosofía antigua griega, porque es como que muchas veces James Adams pensaba una cosa y pensaba que determinada cuestión era la cultura estadounidense apropiada que los inmigrantes tenían que aprender, y luego eso se contraponía con la realidad de todos los días de estos inmigrantes, ¿no es cierto? Yo creo igualmente que ella hizo un excelente trabajo por ayudarlos y creo que también influyó sobre la actitud de otros, de otras personas, de jefes que tenían sobre los inmigrantes, como por ejemplo en el caso de Ford, ¿sí? Ellos básicamente querían estos nuevos inmigrantes para que trabajaran dentro de sus empresas, pero también querían integrarlos a la comunidad y cuidarlos, y que no vivieran en un gueto aislado.
y que no se pudieran aislar, que no se pudieran integrar y asimilar a la sociedad estadounidense. James Adams, Henry Ford y otros con estas mismas ideas vieron que eso se iba a transformar en un problema. Si esta gente trabajadora permanecía separada, aislada y era controlada por otros inmigrantes, y si no tenían la oportunidad de mejorar sus vidas en el aspecto económico y social, entonces estos reformistas, Ford, Adams y todos los que vinieron después de ellos, realmente, dentro de mi opinión, hicieron un muy buen trabajo para justamente terminar con ese sistema. Leo dos preguntas, una tras de otra, y que vos puedas elegir, Susan, por dónde comenzar. Hay una pregunta que lo que dice es si pudiste identificar alguna metodología en particular usada por Jane Adams con la que te hayas encontrado durante la investigación. Y la otra, expresada por Florencia Serra, refiere a cómo se financiaba la obra de Hull House y qué tipo de vínculos mantenía con el Estado. Those are great questions. Muy buenas preguntas. La metodología de Adams. Honestamente, para decirles la verdad, no estoy segura de haber leído mucho respecto de la metodología. Yo sé que ella visitó en Inglaterra y visitó Tunbridge Hall, espero que se pronuncie así. Y entonces es como que copió el sistema que vio allí. Su metodología era ir y vivir, sumergirse en el entorno del vecindario de los inmigrantes y hacer que Hull House justamente se transformara en un centro comunitario donde los inmigrantes pudieran entrar y salir y intercambiar con James Adams y el resto de las trabajadoras. Y ellas también saldrían de ese lugar para generar una relación con los vecinos. En lo que respecta a la financiación, debo confesar que no estoy segura. Sé que James Adams tenía una buena posición económica porque había heredado algún dinero después de la muerte de su padre. Quisiera decir que las mujeres que trabajaban allí no cobraban ningún tipo de salario, no tenían una paga. Lo que sí tenían eran donantes, benefactores, otras mujeres de clase alta que de pronto donaban dinero a Hull House, justamente para que se pudieran administrar. Así que me disculpo, pero es todo lo que recuerdo al respecto. Básicamente tenían donaciones. No recuerdo que el Estado tuviera participación o el gobierno federal de los Estados Unidos. Su trabajo sí puedo decir que influenció luego legislación y leyes posteriores que surgieron después. Ella trabajó con representantes estatales y federales para hacer que ciertas leyes se sancionaran sobre servicios sociales en décadas futuras. Espero que de alguna manera haya podido responder tu pregunta. Disculpas. Hay otra pregunta, Susan, que dice, Eugenia Marichal dice que le resulta muy interesante la narrativa del proyecto de Jane Adams leído en paralelo al de Ford. Y lo que pide es si podrías profundizar un poco más en torno a ese vínculo y pregunta específicamente si ella colaboró activamente con él.
I'm not sure if she actively cooperated. No estoy segura si colaboró activamente, pero bueno, se conocían, se llevaban muy bien, especialmente cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Pero luego, cuando lanzaron este barco de la paz y fueron a Europa para ver si podían persuadir a las distintas naciones involucradas en el conflicto de que desistieran de la guerra, creo que James Adams creyó que la idea que tenía Henry Ford no era verdaderamente realista. Y entonces ahí la relación se resintió un tanto. El periodo de 1900-1920 en los Estados Unidos, este periodo se caracterizó por la idea de que podemos de alguna manera gestionar todo, podemos gestionar o controlar a la gente. Podemos mejorar la sociedad. Así que ambos querían eso, mejorar la sociedad. ¿Y por qué? Bueno, los motivos eran diferentes, ahí sí. Pero ambos proponían y creían que algo había que hacerse dentro de la sociedad estadounidense con este gran flujo de inmigrantes que había llegado. A ver, creo que algunas de las actitudes preponderantes era en esa época, bueno, si una persona es pobre, no se puede hacer nada. Pero yo creo que James Adams y Henry Ford y muchos, Rockefeller, muchos otros, se dieron cuenta de que no siempre esto es culpa de la persona, sino que mucho se puede atribuir a la situación económica que vive una persona. Entonces acá estamos para ayudarlos y hay cosas que podemos hacer para mejorar la vida de esta gente y a cambio de todo esto se generará una sociedad mejor. Y está también muchas personas que eran muy religiosas y también sentían que era su deber moral y religioso construir una sociedad que se asemejara al mensaje del Evangelio. Hay otra pregunta de Flavia respecto de si pudiste conocer si en los espacios de formación, en las escuelas de trabajo social en Estados Unidos, se estudia la figura de Jane Addams. Not sure if I understand that correctly. I didn't. Shall I? I did not. No. No. No, no visité ningún tipo de escuela o institución que tuviera ese tipo de estudio. Así que no estoy segura de si justamente lo hacían. Cuando comencé a investigar, todo esto era muy nuevo para mí. Lo mismo que con Henry Ford, no tenía idea de que a ellos les interesaba el trabajo social. Y Henry Ford no fue el único. No solo lo hizo por la bondad de su corazón, sino porque de alguna manera
se beneficiaba a partir de que mejoraba la fuerza laboral que estaba constituida por inmigrantes. Por eso también estableció y fijó sus programas. Yo tengo un título en historia, así que lo veo también desde un punto de vista histórico y no tanto desde el punto de vista del trabajo social. Pero James Adams, por supuesto, es una persona que uno puede analizar desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de la historia, pero también desde el punto de vista del estudio del trabajo social y cómo ésta se desarrolló, el trabajo social en los Estados Unidos. Hay otra pregunta respecto a si tú tienes información sobre la relación del padre de Jane Adams con Abraham Lincoln. I'm not sure. No estoy segura. Para serles sincera, juzgando por lo que leí y recuerdo sobre el padre de James Adams, era una persona con una visión progresista dentro del estado de Illinois. Así que Jane me imaginó que él apoyaría más a Lincoln, a los demócratas, a los candidatos presidenciales demócratas, pero la verdad no investigué más sobre el tipo de relaciones que tenía el padre de James Adams con figuras históricas. Bien, ¿hay otras preguntas? No, seguramente procesaremos toda esta información. Es difícil el cambio de lengua y procesar la información rápidamente. Y cuando nos vayamos a dormir se nos ocurrirán muchas preguntas para hacerte, Susan. Pero aquí hay otra más. Aixa pregunta, ¿qué es lo que más te llamó la atención de Jane? Y si pudiera hacerle a Jane Adams una pregunta ahora, ¿qué le preguntarías? Es lo que más me atrajo de ella, es que ella construyó su centro comunitario en un barrio trabajador de inmigrantes y ella estaba muy entusiasta y pensaba que podía cambiar al mundo y mejorar el mundo. Y en retrospectiva, realmente lo hizo, realmente lo logró. Realmente ayudó a la comunidad inmigrante a mejorar, a integrarse en la sociedad estadounidense. Aunque siguieron conservando sus antecedentes étnicos, sus tradiciones culturales, por supuesto, pero también se integraron a la sociedad estadounidense, a pesar de todo eso. Y los americanizó, digamos, de alguna manera. Y si yo ahora tuviera la oportunidad de preguntarle algo, seguramente sería la misma que muchas personas. A ver, le preguntaría, siempre hay más por hacer, porque no somos perfectos. En la Constitución de los Estados Unidos, siempre decimos que queremos mejorar la unión, no somos perfectos, nunca llegaremos a hacerlo, pero siempre podemos tratar de mejorar. Así que mi pregunta sería, ¿sientes que todavía lo estamos haciendo?
¿Te parece que hemos avanzado? Justamente sabiendo, por supuesto, que hay mucho más por hacer, pero hemos avanzado. Sabemos que toda sociedad siempre puede hacerlo un poco mejor, ¿no es cierto? Pero mi pregunta sería esa. ¿Crees que hemos avanzado? Es decir, mirándolo 100 años después, yo le preguntaría si ella habría imaginado alguna vez de que ella iba a tener este impacto tan enorme que tuvo en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, sino también en distintas partes del mundo, porque hay muchos programas sociales, trabajadores sociales que la conocen y que implementan y copian parte de sus actividades, las mejoran, las adaptan a los lugares donde están trabajando. Así que bueno, le preguntaría si ella alguna vez se imaginó que ella iba a tener un efecto, un impacto tan grande en el futuro. Bueno, estamos llegando ya al límite del tiempo del que disponemos para el uso de la licencia de Zoom. Bueno, hay alguien que resalta lo interesante y que lo interesante de que como trabajadora social ella haya sido Premio Nobel de la Paz en 1931. Hay saludos y bueno, nuevamente Susan, agradecerte enormemente tu buena disposición para participar de este encuentro. Muchas gracias a quienes hicieron la interpretación. Y bueno, celebrar desde el equipo del que formo parte la tarea conjunta. No sé, Perla, vos ibas a cerrar un poco la actividad, así que te dejo que cierres y nos vamos despidiendo. Bueno, he escuchado detenidamente la exposición y he rescatado... Está silenciada, Perla. ¿Se escucha? Bien. He escuchado detenidamente la exposición y he rescatado algunos conceptos que la atraviesan, como se me habrán podido pasar otros tantos. Perdón, Perla, es probable que estés en el canal en inglés porque yo no te estoy escuchando. No, pueden cancelar lo de silenciar audio original y la van a escuchar a Perla. Bien. 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 Creo que una de las cuestiones más importantes es que la historia tiene como objeto de estudio el pasado. Pero paradójicamente, la historia nos hace vivos. La persona de Jane Addams, en su dimensión integral, marca esta vigencia. Susan comenzó hablando de sus dificultades con las traducciones entre el alemán y la escritura en inglés. Y habló de comunicación y de lenguas, que es algo que nos hace esencialmente humanos. Hizo un recorrido por datos demográficos, habló de inmigrantes, de las mujeres, de los prejuicios. Y en este caso, la cuestión humana es lo que atraviesa todo el trabajo de Jane Addams.
Si partimos de la idea de que hay un refrán que dice hogar, dulce hogar, y ella trabajó por aquellas personas que carecían de ese entorno, que los pudiera alojar y los pudiera hacer sentir bien, llegamos a un filósofo de la sobremodernidad, en inglés supermodernity, un filósofo francés nacido en 1935, que habla de un concepto del no lugar, en inglés non-place. Él dice que en el no lugar, las relaciones, la historia y la identidad se borran. Imagínense que habla de la sobremodernidad y Jane Addams estaba en plena modernidad. Este hilo conductor a través del tiempo hace del trabajo de Jane Addams una cuestión muy vigente, rescatada por el escrito de Susan Watts y felizmente publicada con una traducción en español. Hay ciencias que también van a seguir ayudando al trabajo social, pero sin desconocer el trabajo de las pioneras. Cierro con este concepto porque la movilidad de las personas, tanto sea de los inmigrantes, de los refugiados, hacen a nuestras realidades, han existido siempre por diversas causas y evidentemente plantean los desafíos de ir mejorando cada día y aceptar que los cánones establecidos siempre son cuestionables y vamos a estar viviendo en un cambio constante sujeto a reformas. Reformas por las cuales también luchó Jane Addams durante su vida. Como dijo Susan, viéndolo en retrospectiva, tal vez no imaginó que iba a pasar a las páginas de los libros de historia. Y aquí la tenemos. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias a todos. Bueno, thank you. Thanks for having me. I really gracias. Gracias por invitarme. Realmente lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias, Susan, nuevamente. Y contarles a todas y a todos que la grabación de esta conferencia, de toda esta actividad, va a estar próximamente disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así que, bueno, pueden navegar un poco por allí y prontamente la encontrarán publicada. Muchas gracias por participar y bueno, nos seguiremos encontrando en este camino de reconstruir los procesos de profesionalización del trabajo social. Thanks.